Tenemos ahora, amigo televidente, información de última hora. Preste mucha atención. La violencia sigue imparable en nuestro país. En la zona 1, en el centro histórico, ha existido un hallazgo macabro y es que una persona se encuentra fallecida. Tenemos justamente detalles porque Marvin García ya se encuentra en el lugar para darnos a conocer más información de qué es lo que ocurrió. Adelante, Marvin, ¿cómo estás? Buenos días, compañeros, buenos días, amigos televidentes de su pantalla. El ingreso del Hotel Escorpión, ubicado aquí en la 11 calle y 2 avenida, donde las personas alertaron a los bomberos municipales para que vinieran a revisar una de las habitaciones porque la persona que se encontraba albergada en ese lugar no respondía. A la llegada, según de los socorristas, confirmaron que una persona se encontraba fallecida dentro de esta habitación. Está con nosotros Gerardo Martínez para que nos pueda indicar sobre la llegada de ellos y también la confirmación de una persona fallecida dentro de una de las habitaciones de este Hotel Escorpión. Gerardo, buenos días. Muy buenos días, pues en esta ocasión acudimos a la 11 calle 2-26 de la zona 1. Precisamente en un hotel que se ubica en esta dirección se localiza una persona de sexo masculino fallecida, ya que pues el encargado de este lugar hoy en la mañana hizo el llamado a la puerta de esta persona, pero lamentablemente no le contestó, por lo cual le solicitó nuestra presencia. Al llegar pues se evalúan los signos vitales de este hombre, que lamentablemente ya no contaba con ellos. Además, no presentaba señales de violencia, por lo que posiblemente se haya tratado de alguna enfermedad común, pero ya serán las autoridades correspondientes mismas que ya se solicitaron hasta este punto, las que hagan su investigación y determinen las causas verdaderas de este hecho. Precisamente eso es lo que iba a consultar, Gerardo. ¿No tenía entonces señales de violencia en el cuerpo o algo que haya tomado, alguna sustancia? Pues cabe mencionar que esta persona se encontraba totalmente desnuda en ese lugar, pero posiblemente se haya tratado de algo normal, pues que así haya dormido este hombre, pero sí, se logra observar que no tenía ningún tipo de ni heridas, ni tampoco ataque con algún tipo de arma. Muchísimas gracias, ya escucharon ustedes a Gerardo Martínez, amigos televidentes. Vamos a observar parte de donde se encuentran los agentes de la Policía Nacional Civil a resguardo de la víctima. En este sector, como repetimos, acá en el centro histórico de la capital se encuentra este hotel y dentro de las habitaciones se encuentra esta persona fallecida. Como ustedes escucharon al portavoz de los bomberos municipales, no tiene señales de violencia, pero serán las autoridades quienes determinen las causas de el fallecimiento de esta persona. Se habla de un hombre, por ello de que a la espera del Ministerio Público para que inicie con las investigaciones del caso. Con imágenes de José Cotzajá, yo soy Marvin García. Regreso con ustedes a Estudios Centrales. Gracias, Marvin García, el reportero del pueblo, nos trae toda esta información. Lamentable la situación, las características irregulares con las que encuentran a esta persona de sexo masculino en un hotel de la zona 1 capitalina. Reiteramos la dirección en la 11 calle y 2 avenida al momento de tener negativas en el llamado que le hacían los administrativos del hotel, pues... Por supuesto, las dudas comenzaron a surgir e hicieron el llamado a las autoridades para que en compañía de las autoridades pudieran ingresar a la habitación que ya tenía varias horas de no recibir respuesta. Justamente ahora se está ya investigando para esclarecer qué llevó a esta persona a la muerte y ya se sabe que no hay señales de violencia en el lugar. Habrá entonces que verificar si hubiera algún tipo de cámara de videovigilancia. El momento que esta persona llegó, si llegó acompañada, si alguien salió del lugar, pero eso ya le compete a la investigación oportuna del Ministerio Público, que ya se dispone a llegar en unos instantes a este lugar.